Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Chicos, hoy es miércoles 27 de diciembre. Acabo de terminar de lavar los trastes, miren. Les lavé poquito. Ayer en la noche ya no los lavé y ahorita vamos a almorzar. Entonces, mi esposo fue por carnitas. Entonces, no voy a hacer de desayunar. Y dije, mientras me pongo a lavar los trastes. Yo estoy calentando aquí, ahí salió una carnita, chicas, en salsa verde que hice ayer en la noche. Y yo lo voy a acompañar con esto. Las carnitas, para las personas que no sepan, son... Ay, ¿qué son? A ver, es el cerdo frito en aceite y ya lo parten así bien. Yo no soy muy amante de las carnitas, pero mi esposo sí. Y hagan de cuenta que aquí los miércoles es 2x1. Entonces ahorita me dijo mi esposo espera cada miércoles, me dice, amor, hoy es día de carnitas. Y hay veces que sí se me antojan y hay veces que no. Entonces ahora ya tenía mucho tiempo que no comprábamos y le dije, bueno, vete por tus carnitas y así no cocino en la mañana. Pero bueno, amigas, eso vamos a almorzar. Ahorita les voy a enseñar... ¿Qué les voy a enseñar, chicas? Yo pensé que iban a siembrar el día martes, pero no, amigos. No es cierto. Siembrar no. Poner el colado es cuando ya lo echan y eso, ¿no? El simbrado es cuando ponen la madera. Y ahorita ya pusieron las varillas ayer. Ayer no me pude subir, pero mi esposo sí grabó. Por aquí igual les dejo unos clips. Pero mañana jueves ya nos aseguró ahora sí el señor que va a ser seguro que muy temprano van a poner nuestro coladito. ¡Yupi! Entonces, pues ando bien feliz. Ayer vino el electricista, compramos ya el material del electricista, va a quitarme todo lo que tenía ahí en la tienda y me va a volver a poner nuevo. Entonces ahorita les voy a enseñar, déjenme tantito, les pauso y ahorita les voy a enseñar, permítanme un segundo. Te dormiste conmigo, mi amor, nada más que este ratito te pasé en la mañana cuando te di el medicamento. Miren, chicos, así son las carnitas. Mi esposo se pide de buche, miren. Bueno, él se pide buche aparte, es esto. Y así se hace sus taquitos. Ahorita pues vamos a taquear. Agarramos platos desechables porque... Mañana si echan el colado, no sé si vayan a ocupar agua de nuestro tinaco. Ya les voy a enseñar los tinacos ahorita para que vean que ya se llenaron. Son 2, ¿verdad, amor? Nada más. Sí. Bueno, sí, pero yo les dije que si llegaran a ocupar agua, pues la vamos a usar de mi tinaco. Y garrafones llenos, pero para no quedarnos sin agua, ando ahorrando un poco de agua, chicos. Me dijo mi esposo, ay, pues hay que agarrar unos platos ahorita y así no lavamos y ahorramos poquita agua. Pero bueno, va a ser nuestro desayuno. Buen provecho. Que todos tengan un taquito en su mesa, amigos. Y nos vemos en un ratito más. Amigos. Ya almorzamos, ya pasó un buen ratito. Ya andábamos ahí. Y me estaba acordando que ayer fui a feriar lo que me quedaba del cheque, chicos. Mi familia fue a comprar, mi mamá y mis hermanas y mi cuñada también fueron a comprar mandado. Entonces ya lo ferié. Gracias por haberse preocupado por mí, amigas, por haberme comentado de que qué mala onda de que me lo dieron en tarjeta. Y sí, chicos, fue un show porque sí anduve batallando un poquito, pero se logró. Ya ven, cuál era la cantidad y pues teníamos que feriarlo por puro mandado. Entonces ya ellos me daban el efectivo y ya pues el efectivo pues ya ven que es para pagar el albañil, es para haber comprado el material. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Por qué ando acá? Ah, bueno, el chiste fue que ayer ya fuimos a feriar y todo. Y ahorita ando aquí afuera porque les dije que ya comimos y que se me... y cuando andábamos allá comprando el mandado ya me acordé por qué saqué ese tema. Mi hermana ya al final dijo, tengo muchas ganas de un tostielote. Y yo, créanme que yo miraba los carritos, pero nunca fue así como que me llamaba la atención comprar uno. Entonces mi hermana compró unos tostitos y con el elote. Y la verdad, no sé si teníamos hambre, no sé, pero me supieron súper ricos. Y entonces en ese rato estaba pensando, me estaba acordando y le dije a mi esposo, oye amor, le digo, eso fue porque vi el video de eso fue porque vi el video de mi amiga de corazón, de chicas. Y hagan de cuenta que ella como que también se compró un tostielote, bueno, sus hijas. Entonces le dije a mi esposo, oye amor, ayer nos compramos uno, mi hermana se le antojó. Y ahorita estaba sentada y que de repente escucho el tip, 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 tip. Y me dice, ay no, eso van a ser nieves. Le digo, no, porque ahorita se supone que hace frío, no creo que anden vendiendo nieves. Y aquí estoy afuera esperándolo. Si son, les voy a grabar poquito para que vean a ver cómo los preparan aquí, a ver si se parece cómo los preparan en su estado. Y espero no hacerme vicio de eso, porque ayer les digo que mi hermana compró y me convidó y estaban súper ricos. Y ese ratito que vi en mi amiga que también dije, entonces cuando se va al mandado después se compra un tostielote. Yo nunca le había puesto atención. Nunca me había puesto a pensar en eso. Ahorita les voy a dejar por aquí un video, amigas, porque ahorita no está la escalera. Les iba a grabar para que ya vieran ustedes que ya pusieron las varillas, ya pusieron lo que fue también la manguera, ya pusieron para donde van a meter la electricidad, ya pusieron todo. Ahí vienen, ahí vienen. Se me hace que si es de nieves. Bueno, entonces por aquí les voy a dejar un clip para que ustedes vean que ya está. Mañana muy temprano ya nos dijeron que a las 7 de la mañana van a venir a colar. Déjenme les grabo el agua que apartamos. Y acá viene el del señor de los... Espero que venda tostielote, chicas. Si no me voy a quedar con ganas. No sé, allá viene. Le vamos a hablar a ver si vende tostielotes. ¿Es de garrafa? No sé, me está viendo que lo estoy grabando. Háblale, amor. Señor. Miren, chicas. Aquí ya tenemos la tina. Tenemos el tambo. ¿Vende tostielotes? ¿Tostielotes o son nieves? De guanábana no trae. Ahorita, ¿verdad? Lo que es guanábana y luego el limón va a subir igual horrible. El limón sí, pero la guanábana subió horriblemente. Ajá, ¿de qué trae nieves? Quería tostielotes. Bueno, a ver, vamos a... Hay de limón, fresa, chocochip y de picafresa. Ando grabando poquito, oiga, no hay problema. No te preocupes. A ver, vamos a enseñarles poquito. A ver, de picafresa. A mi Dani si va a querer, porfa. ¿De 15, 20? De 20, deme. Claro, uno de picafresa. ¿Le puede combinar? Claro. ¿Y este de qué me dijo que era? ¿Yogur con fresa? Ay, se va a cerrar a la combinación, ¿verdad? No, ¿limón? Limón, por favor. Sí, ahorita estaba el año pasado, bueno, este año, estaba en 2.50 la guanábana, la de 4 kilos. Ahorita está en 500 pesos, subió el doble. Hay una amiga que luego me trae, oiga, sí. me trae mis guanábanas que me gusta mucho el agua. Ajá. Vive aquí cerquita, bueno, no están cerquitas, es un, ¿cómo me dice? Es un ejido. Ajá. Y dice que allá los vecinos plantan, tienen árboles y dice, luego a mi mamá le llevan y no sabe qué hacer con ella. Le digo, a mí tráemela, le digo, a mí tráemela. No sé, oiga, nunca he ido, pero sí me dice que está como a media hora. Ya, ¿quieres nieve, mi amor? Solamente. Es como que después de Chametla en Centenario. Mira, ¿quieres una nieve? ¿Sí? ¿De limón? ¿Con algo más? ¿Hay fresa o así solita limón? Limón con chilito. Es que ahorita ya la guanábana no lo todos los garrafones. Les voy a enseñar los garrafones que llenamos ayer. porque les digo que van a ocupar mucha agua. El señor me prestó las tinas que estaban allá afuera. Y si llegaran a ocupar más, pues van a agarrar la de mi tinaco, pero aquí está toda el agua. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Tiene aguacate? No sé si se vea. A ver, vamos a ponerle el flash. Ahí sí se ve mejor. Miren. La manguera ya fue la que pusieron, ¿verdad, amor? Sí. Esta es una cajita, no sé cuántos metros vengan, aquí debe de decir. Pero bueno, nos pidieron este rollo que es el cable. Creo que de este me falta un rollo, algo así, que creo que es un cable negro. No le sé muy bien. Nos pidieron estas cosas. Una cinta. Estos son para, pues, el techo, van a ser los focos. Como quiero 4 focos, estos van a ser los que van a ir en la parte de adentro de la tienda. Y estos 2 van a ser los que van a ir afuera, ahí en el voladito, estos 2. Aquí abajo, ¿qué hay, amor? ¿Mande? La caja. Ah, ok. Bueno, esos son break. ¿Esos qué es? Ah, esos son contactos, chicas. Esos son los break. De estos, la verdad, siento que no funcionan muy bien, amor. Estos son de los más baratos. Ya ves que hemos puesto en el cuarto de las niñas y en el primer jalón que desconectamos, ya ves que se rompieron. Esos son como de plástico, pero bueno, eso más adelantito, igual ya después a lo mejor con el tiempo los cambiamos. Pero sí, los que nos dieron aquí en la casa, luego se nos rompieron. Bueno, son como estos, pero fíjense, eso sí tenemos mucho tiempo con ellos, pues lo que tenemos aquí en la casa. Pero los de los cuartos de las niñas fue un show, que en cuanto sacamos algo, luego se rompieron. Y acá abajo, pues dice mi esposo que está el centro de carga. Ah, sí, miren, es algo así. Y pues la manguera ya la pusieron, ya vieron, ya les dejé el clip donde pusimos, pues, bueno, donde pusimos, dijo... pusimos son muchos. Bueno, donde puso el señor la manguera, donde él acomodó, pues ya quedó. Vamos a comernos nuestra nieve. Era lo que esperaba, quería comerme mis tostielotes. Este es de picafresa y la verdad está bien buena, ¿eh? Pero bueno, a ratito les grabo un poquito más. Vamos a ver qué andamos haciendo en el día. Ahorita estamos vendiendo y en un ratito más nos vemos. Bonitas, buenas noches. Ya andamos acá tapando, miren. Aquí pusimos una lona, arriba pusimos bolsas negras. Mi esposo ahorita se subió por una lámina para tratar de atravesarla, a ver si cabe, chicos. Les digo que ya mañana van a poner muy temprano el colado y pues les digo, miren, sí se ocupa tapar porque miren, se alcanza a ver, o sea, me imagino que va a caer agua y cemento. Ahorita, ¿qué, si pudieses o no? ¿No? De todos los fierros, ¿no? Ajá, eso me imaginé. Híjole, ¿y cómo vamos a tapar ahí con eso? ¿Mande? Es que ya me acordé, amigos. ¿Se acuerdan lo que estaba ahí? Es un fierro súper pesado. Entonces, para moverlo se ocupa ayuda y pues mi esposo solo no lo va a poder mover. Entonces, para que las láminas no se volaran, arriba pusieron ese fierro. De aquí, ay, a ver si se alcanza a ver, mis maderitas. Le voy a decir a mi esposo que las quite para que no se vayan a hacer feas. Porque miren, ahorita de que se ha estado trabajando, vean todo el polvo, todo lo que es de bloque que han estado cayendo. Entonces, sí, no quiero que le vaya a caer cemento porque se van a hacer muy feas. y estar de noche, nada más que ahorita por el cambio de horario que es. Miren, déjenme les digo qué horas son. Son las 6:30. Y aquí ya está todo oscuro, miren. Todo oscuro. Todo oscuro, miren. Ahí anda mi hormiguita. Toque y toque la flauta. ¿Qué amor? ¿Van a ir a jugar? Bueno, pues vayan pues. ¿Eso que es el alimento de selección? Aviéntate, mi niña. Aviéntate. ¡Eso! ¡Ay! Oye, caíste así. Oye, hola. ¿Te quieres quitar el cubrebocas, ven, mi amor? Ven, te ayudo. Oye, ¿te ibas a quitar los guantes? No, es que me puse mi protección para usar. Sí, mi amor, para que te puedas subir más cómoda. Muy bien. Ahí viene la otra. ¡Ay! ¡Aguas, aguas! Cuidado. Eso, escala, escala, mi amor. Eso, bonita. Eso, Dani. Eso. A ver, mi amor, lánzala. ¡Eso! ¡Ay, qué bonita, mi bebé! Miren, chicos, ya llegó mi platillo. Y como a mí me gustan mucho las hamburguesas, la tía Karen se pidió una hamburguesa. Sofía, ¿qué vas a querer tú, mi amor? ¿Tus nuggets, verdad? No me gustan tanto los nuggets, pero voy a intentar comer hamburguesa. Ah, esas, bueno, intenta comer hamburguesa. Estas semillas no. ¿No? Bueno, pues. Y yo voy a comer las ratas y ya. Y adiós, mi amor. Y adiós, pues. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Adiós, ahorita nos vemos. Bueno, mamá, ahorita porque vamos a comer. Bye, bye.